Chicos, bienvenidos una vez más a un programa de Caminando por la Cultura, su programa dedicado a conocer y difundir el trabajo y el patrimonio de los museos de la Ciudad de México. Están aquí hoy, bueno, en visita muy especial, tres excelentes amigos que nos van a hablar de un museo muy especial al sureste de la Ciudad de México. Y me acompaña mi compañero José Luis Pérez. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí nuevamente en nuestro programa Caminando por la Cultura, en donde cada vez más son los museos que asisten a acompañarnos aquí. Así es, muchas gracias. Y sin más preámbulo, bueno, le damos la bienvenida a Mónica, Alberto y Valentina. Sí, muchas gracias por venirnos. Bueno, básicamente ellos pues nos visitan del Museo de El Carmen, uno de los más preciosos museos que hay aquí en esta ciudad. Bueno, a mi gusto, ¿no? Por supuesto. Pero, por favor, nos gustaría saber un poco del siglo XVI. Bueno, yo sé que este es un edificio hecho pues, hace muchísimos siglos y quisiéramos hablar un poquito del contexto del siglo XVI. No sé si alguien me pueda apoyar ahí, por favor. ¿Qué tal? Bueno, si hablamos de la parte del siglo XVI, siglo XVII, el museo inicia a la llegada de los carmelitas, 1680, es ya cuando la construcción es ya en su totalidad. Yo lo que les puedo comentar en relación a esta parte, en esta época en específico, es el inmueble que era impresionante, era un territorio sumamente amplio. El colegio abarcaba hasta la parte de lo que es periférico y su huerta llegaba hasta lo que actualmente es Avenida Universidad. Wow, impresionante. Sé que hablamos de todo un espacio dedicado a la producción, a la educación y pues durante 4 siglos ha enarbolado pues casi el nombre de la zona, ¿no? Creo que el nombre de la zona corresponde a... Así es, se funda San Jacinto Tenanitla, luego pasa a ser el Colegio de San Ángel Mártir y posteriormente el pueblo de San Ángel, pues es parte fundamental el Colegio de los Carmelitas para la fundación de San Ángel. De hecho, la gente que vivía en la actual Ciudad de México, pues se iba a veranear en esa parte y ahí empezó a crecer lo que es San Ángel, como ya lo comentas. A partir de su huerto, ellos también generaron lo que es la Feria de la Flor, pero en los huertos tenían infinidad de duraznos, olivos, que normalmente en esa época no a cualquier orden se le permitía tener olivos. Exactamente. Entonces, es a los carmelitas descalzos quien se les dan estas concesiones. José Luis. Sí, sin duda estamos hablando de un espacio histórico. La vez que estuve ahí en el museo, me percaté de la construcción. Curiosamente recordé un poquito cómo es la construcción del Desierto de los Leones. Me parece que el mismo arquitecto que construyó el museo ahora de El Carmen fue el que construyó el Desierto de los Leones. ¿Estamos en lo cierto? Es correcto, es el arquitecto Fray Andrés de San Miguel. Él fue el que hizo la construcción. Y sí, efectivamente, la parte fundamental, bueno, en mi particular punto de vista, de lo que es el colegio actualmente, el museo, es la parte de arquitectura. Voy a hacer mención de dos aspectos que me parecen importantes. Normalmente las iglesias se construían o tienen los campanarios, están en una columna. Si ustedes nos visitan y ven la iglesia, el campanario se le llama espadaña, no es una columna como tal. Esa es parte importante de la arquitectura. Y otro aspecto importante es el aljibe, que actualmente es la Casa Jaime Sabines, que también la pueden ustedes visitar. Está enfrente de lo que es el museo, porque atraviesa
Avenida Revolución. Sí, es parte del Centro Cultural San Ángel, la Casa Jaime Sabines, ¿no? Así a un es. Lado del museo precisamente hay una iglesia, ¿verdad? Así es. De la que nos estás hablando ahorita. Exactamente. Perfecto, no, interesante. Sí, realmente muy interesante lo que nos comentan nuestros compañeros de aquí del Museo de El Carmen. Mucha gente le dice del Carmen, ¿verdad? Así pero es, no, es de El Carmen. El Carmen. ¿Por qué El Carmen? Pues así está la construcción de la frase de El Carmen. De hecho, al inicio cuando nosotros entramos o ingresamos, también normalmente poníamos Museo de El Carmen, pero hicieron mucho énfasis en la construcción de la... Es un asunto de gramática. Es correcto. Así es, chicos, atentos por ahí. Bien, bueno, cuenta la leyenda, y bueno, no es una leyenda, que hay momias. Cuéntenos un poco de las momias, no sé quién quiera. Mónica, por favor, háblanos un poco de las momias, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica, soy trabajadora del Museo del Carmen. Actualmente el compañero Alberto y yo nos encontramos en el área administrativa, sin embargo, bueno, pues también estamos en otra parte que... tenemos un proyecto dentro del museo. Bien. En donde también hacemos un poco de restauración. Oh. Y bueno, dentro del museo podemos encontrar varias salas. Una de ellas son las criptas. Pasamos primero por la sacristía. Uh-huh. Después por el área de lavabos. Y posteriormente está el área de las momias. Contamos con 12 cuerpos momificados. Uh-huh. Entonces no se conoce a ciencia cierta. Exacto, quiénes, o sea, son. No, ah, o sea, no se sabe quiénes son. No se sabe quiénes personas. Son. Ahora sí, aquí voy a decir, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, aquí sí es leyenda. Así es, cuenta la leyenda que en la época de la revolución ingresaron los revolucionarios, encontraron esa área. Uh-huh. Pensaron que iba a haber algo de oro. Claro. Y bueno, sorpresa. Lo que encontraron fueron las momias. Fueron 12 cuerpos y bueno, hasta la fecha no se sabe quiénes son. No, muy bien. Bueno, y es interesante porque normalmente las momias las asociamos incluso con otros países, ¿no? Y otras regiones de México. ¿El convento se dedicaba a momificar? No. Entonces, ¿cómo fue exactamente? Cuéntanos. Debido a los minerales que existen en el área, y en este tiempo hizo explosión el Xitle. Oh. Entonces, bueno, arrojó minerales. Claro. Y fue por eso de que se hicieron así los cuerpos. Exacto, es un proceso natural. El Xitle es el ajusco. Así es. ¿Eh? El ajusco. Uh-huh. Llamado Xitle por los antiguos, supongo. Así es. Entonces, hubo algunas... en la época de la Revolución, el museo tuvo que ver en algunos eventos importantes. ¿Fue cuartel? ¿Fue...? Se utilizó como cárcel en algún tiempo. Wow. Sí, oh, qué interesante. Momias, presos, pero también se utilizó como colegio, ¿no? ¿Fue un colegio muchos años? Sí, de hecho, de principio fue colegio, solamente fue para varones. Ajá. No había mujeres, solamente era para varones. Muy bien. Pues un edificio con mucha historia que hoy está pues enclavado en uno de los grandes núcleos culturales de esta ciudad, por supuesto, ¿no? Todo un símbolo de la Ciudad de México, San Ángel. El área, por ejemplo, de la arquitectura en sí, pues es preciosa. Hay objetos que podemos apreciar mucho, por ejemplo, como es la Virgen del Carmen, uh-huh, que está hecha en cerámica. Oh. Y más o menos es del siglo XVI. Es una piscina. Entonces, interesante. Normalmente se construyen en madera. Así es. También contamos con un relicario. Uh-huh. Entonces, creo que hay varias cosas que podríamos ver ahí en el Museo del Carmen. ¿El Museo del Carmen es un museo de sitio, digamos? No de sitio arqueológico, pero sí de sitio histórico. ¿O cuál es la función del museo? ¿De qué habla? O sea, ¿del museo, del convento? ¿O habla de historiografía? Pues no, más que nada aquí el Museo del Carmen, por ejemplo, bueno, pues tenemos a un lado lo que preguntabas hace un momento, la iglesia del Carmen, está dedicada a... ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es esta parte nada más, ¿no? O sea, en el Museo del Carmen vamos a encontrar fragmentos de la vida colonial de México. Así es. Bien. ¿Y algunos artistas o algunos cuadros que existan en el museo, pinturas aparte del relicario y del relicario? Uh-huh. Y ¿qué más hay en el museo? Aparte de las momias. Es que a veces quizá encontremos algunos retablos. Claro. Cuéntenos cuántas salas tienen. Bueno,
les comento rápidamente un poco la vocación del museo como tal. Claro. Sí, específicamente habla de la llegada de los carmelitas, de la orden de los carmelitas. Exacto. Lo que sucedía en el colegio. Claro. Ajá. Obviamente también es parte virreinal. Claro. Hay aspectos de la parte virreinal porque fue la época en la que el colegio se fundó y claro, fue de mayor importancia, ¿cómo le podría llamar? Pues la parte económica, etcétera, claro, etcétera. Tenemos varias salas. A partir del año 2012 se hizo una reestructuración del edificio. Se rescató espacios fundamentales de la parte arquitectónica. Nuestra entrada ahora es por Avenida Revolución. Antes era por el atrio de la iglesia. La iglesia del Carmen sí pertenece al edificio, pero actualmente estamos separados. El museo pertenece a Lina, claro, y la iglesia pertenece a los carmelitas. O sea, sigue siendo una iglesia. Exactamente. Entonces, si nosotros entramos a la taquilla, vamos a encontrar un vestíbulo, vamos a encontrar una pieza del mes. Normalmente tenemos piezas del mes o actividades que hacemos. Eso es a lo que me refería. Ajá, de museografía, de comunicación educativa, de gestión del patrimonio. Ingresamos y vamos a encontrar el patio de estudiantes. Oh, muy bien. Entonces, después, dentro del recorrido, usamos la sala capitular. En la sala capitular lo que vamos a encontrar es precisamente lo que tú nos estás preguntando. Exacto. Una línea del tiempo, bien, desde la llegada de los carmelitas, qué pasaba en el país y cómo se fue desarrollando el colegio. Eso es lo que vamos a encontrar en la sala capitular. La sala capitular, ¿qué hacía en el origen del edificio o en el origen de los carmelitas? Se reunían, eran capítulos mensuales. Ajá. En donde se reunían todos los priores, bien, o sí, sí, sacerdotes. Exacto. Ahí tenían sus reuniones mensuales, donde discutían pues los temas que ellos consideraban parte del colegio. Nos vamos a encontrar saliendo de la sala capitular. Asamblea general. Es correcto, es una asamblea, una reunión. Saliendo de la sala capitular nos encontramos con el claustro. En la parte arquitectónica les vuelvo a comentar, normalmente si ustedes visitan algunos edificios de otras órdenes, los claustros tienen dos niveles, la parte de abajo, la parte de arriba, en construcción. Estos, como son carmelitas descalzos y eran tenían una doctrina de austeridad, el claustro sí, alto, su nombre lo dice, ¿no? Exactamente, el claustro alto no está cubierto, entonces nada más tenemos cubierta la parte de abajo. Interesante. Esta parte del claustro era donde se encerraban, ¿no? Sí, es lo que comentaba, es ya, de hecho, si ustedes entran, van a encontrar la iglesia. Tenemos tres arcos en donde van a encontrar una pintura mural. La pintura mural son unos floreros con, obviamente, algunas flores que significa o simboliza la Virgen María. Oh. Uh-huh. Hasta ahí en esa parte, la gente normal podría entrar. ¿Y tenemos el registro de quién hizo esa pintura? No, las pinturas murales no hay, bastante pintura mural, pero no hay un registro de... Del autor, sí, pero obviamente tienen sus años ya, su claro, historia, sí, y permanecen intactos, ¿no? Me imagino. Claro, sí, bueno, ha habido restauraciones, me imagino, sí, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, bueno, tiene toda una ver en el caso de restauración y conservación de monumentos, patrimonio de los mexicanos y muchos de la humanidad. Y bueno, nos acompaña también nuestra compañera Valentina. Ella no viene del Museo del Carmen, pero sí pertenece al Instituto Nacional de Antropología y ella viene de la Biblioteca General. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ah, muy bien, por exactamente. Favor, Valentina, en voz. Un poquito más de ella. Cuéntanos, por favor, Valentina. ¿Qué les puedo contar? Que bueno, para empezar, ojalá que la puedan ubicar, está dentro del Museo de Antropología. Muchas veces eso de repente sí, no... No ayuda, no ayuda mucho, exacto, porque todo el mundo va al museo, pero no sí, sabe que hay una biblioteca. Exacto. Sí. Está en la parte superior izquierda, así como entran. Tenemos un horario de lunes a viernes, a diferencia del museo, que el museo es de martes a domingo. Uh-huh. Nosotros como biblioteca trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Contamos con diversos fondos bibliográficos, acervos contemporáneos que tiene que ver con el siglo XIX, pero tenemos fondos especiales que tienen que ver con códices, con los acervos de investigación sobre arqueología. Sí, exacto. De hecho, todo el contenido que tenemos en la biblioteca es especializado en antropología y todas sus áreas afines, que son antropología, arqueología, lingüística, historia, etnohistoria, todo eso.
wow, pues muy completa, ¿no? Sí. Y la verdad, sí, tienes mucha razón en decir que no asociamos normalmente este enorme edificio y este símbolo de nuestra nación con una biblioteca en la que tenemos, bueno, podemos ir a leer, podemos hacer consultas, podemos retirar libros, o cuéntanos un poco más de los servicios que ofrece. La consulta puede ser en sala, sin ningún problema, con una identificación, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, ya los préstamos a domicilio, así se le llama, nada más es hacia los estudiantes de las escuelas del INAH, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o la Escuela Nacional de Restauración y Conservación, que es la ENCRIM, o los trabajadores o investigadores del INAH. Solo del INAH. Y también una de las cuestiones es que si las instituciones ajenas al INAH tienen convenio interbibliotecario con la biblioteca, es posible tener préstamos a domicilio. Bueno, chicos, ya oyeron, no es necesario que tengan que ser parte del INAH, pero sí pueden ir a consultar y supongo que tienen área de fotocopia. Les podrían ayudar, no sé, bueno, o sea, acérquense a ellos. Lo importante es que se tengan en su memoria que existe una biblioteca especializada en antropología. Bien, prosigamos. Hablábamos de las colecciones, de las salas, ya hablamos un poco de la misión del museo. ¿Qué tenemos ahorita como exposiciones temporales? Cuéntanos un poco. Bien, ahorita tenemos una exposición temporal específicamente de momias. Muy bien. Hay una recopilación de momias de todo el país. Oh. Eso ya está hasta el mes de mayo. Bien, y, no, pues ya casi. Aprovechen. Está muy interesante. Por favor, y es interesante saber que no solo hay momias en Guanajuato, ¿verdad, José? Exactamente. ¿De cuántas momias estamos hablando ahorita del museo? Es que dice que vienen de varias partes de nuestro país, ¿no? Más o menos, cuéntanos un poquito. Híjole, no tengo así precisamente el dato en relación a cuántas. Bien. Pero sí tenemos, lo que sí les puedo comentar es, hay animales, hay niños y hay momias más grandes. Wow, es interesante, no dejen de asistir a este museo que encontramos en el sur de la ciudad, que además está muy cerca ahí el Centro Cultural San Ángel, donde a veces hay obras de teatro ahí en el Centro Cultural, y un Jardín del Arte, ¿no? Que es parte del Mónica, museo. Por favor. Bueno, no queremos despedirnos sin antes comentarles que, bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 80 años, estamos de manteles largos, próximamente vamos a tener ferias culturales en nuestras 16 alcaldías, entonces, bueno, invitamos a todos a que participen, posteriormente daremos fechas y lugar en específico donde se van a realizar. Va a haber variado ese repertorio digamos, ¿no? Exactamente. De actividades culturales. Muy bien, pues muchas felicidades al instituto, la verdad. Estamos todos muy orgullosos de su existencia. Creo que pues gracias a él pues México se ha dado a conocer por uno ser un gran exportador de cultura arqueológica. En fin, José Luis. Pues no, me gustaría saber un poquito, antes de despedirnos, claro. Bueno, comentarles a los maestros que nos estén viendo que próximamente tendremos un circuito con los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde los visitaremos un museo cada sábado. Estamos esperando ya formar el programa y esperemos contar con su presencia. ¿Es como un club, José Luis? Sí, sí, tenemos un programa que se llama Caminando por la Cultura, y dentro de ese programa pues tenemos cursos para maestros en los museos. Oh, muy bien, bueno, maestros, ya oyeron, por favor acérquense aquí a su dirección general para visitar esta serie de museos en una serie de sábados. Ya nos habló un poco José Luis sobre esto y realmente se oye muy interesante, y bueno, visitarán obviamente el Museo del Carmen. ¿Verdad, José Luis? Así es, el Museo del Carmen, el Museo de Antropología, y en fin, el Museo del Templo Mayor. No, es una sorpresa, ya los dejamos hasta ahí para que se interesen. ¿Sí? Bueno, ya vamos a acabar, qué lástima, la verdad nos encantaría seguir hablando y conociendo más de este lugar que yo, por supuesto, ya visité y es hermoso, tiene unos patios ahí padrísimos. La verdad es un lugar que, a pesar de estar en un área tan poblada, pues te metes y estás en los patios y realmente dejas de oír la ciudad. Sí, sí. Vayan, por favor, chicos, maestros, papás, no se lo pierdan. Seguimos ya para finalizar. ¿Dónde estamos?
¿Dónde podemos, a qué horas podemos ir? Cuéntenos todos estos datos, los datos para de ubicación, por favor. Estamos ubicados en Avenida Revolución 4 y 5. La entrada es por Avenida Revolución. Está muy cerca de la estación del Metrobús de La Bombilla. Uh-huh. O si van en el metro, pueden irse a Miguel Ángel de Quevedo o también Barranca del Muerto. Esos muy, son nuestros accesos. Y muy cerquita de así todos es estos lugares, así es. ¿Los horarios? ¿Nos los repites, por favor? Claro que sí. Es de martes a domingo, uh-huh, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien. Si nuestros papás, nuestros maestros, nuestros alumnos se organizan y quieren ir, ¿hay algún número donde puedan llamar? ¿Ustedes hacen visitas guiadas, por favor? Sí, contamos con visitas guiadas. Solamente tienen que hablar a nuestra... departamento de servicios educativos. Muy bien. Y se les brindará la información. ¿Y cuál es el teléfono? El teléfono es 5616-1504, 5616-1177 y la extensión es la 105, el área de comunicación educativa. Bien, ya vieron ahí los teléfonos en su pantalla, chicos. ¿Alguna página web, algún sitio de Facebook? ¿No tienen? Ah, pues de hecho, aquí están. Ellos lo están presentando. Por favor, ahí vamos a hacerle un acercamiento, por favor. Y ahí, por favor, ahí pueden encontrar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, ahora ya del Museo del Carmen, muchas gracias. Y no solo del museo, sino de todos los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También nada más hacer un comentario de que maestros, alumnos con credencial vigente no pagan. Oh, muy bien. O sea, no los domingos el acceso es gratuito para el público en general y pues nada más. Creo que estas leyes aplican a todos los museos, uh-huh, de Lina, ¿verdad? Sí, días festivos también. Días festivos, domingos y a estudiantes con credencial. Estudiantes. Y adultos mayores. Estudiantes, profesores. Profesores. Con credencial y la gente de la tercera edad igual con su credencial. Sin costo. Todo Lina. Todo Lina. Valentina, ¿algo más que nos quieras agregar de la biblioteca? ¿Algún Facebook, algún correo electrónico? ¿Algún evento? No sé si hagan eventos, no sé si las bibliotecas hacen eventos. Hay algunas que sí. Sí, sí hacemos. Bueno, sí hay. Pues tengo entendido que hay Facebook, que es Facebook / BNAH, por Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y ahí pueden encontrar información en general de la biblioteca. Pues muy bien. José Luis. Pues no, ya no hay nada que agregar. Estamos al pendiente y pues visiten el Museo del Carmen próximamente. ¿Algo más que quieran agregar, por favor? Pues un saludo a nuestros chicos de secundaria. Yo les quiero comentar dos cosas. El museo este año cumple también 90 años, entonces es doble festejo. Y tenemos algunas actividades, les voy a adelantar una. Tenemos varias actividades que estamos desarrollando, quiero hacer énfasis, los trabajadores del museo. Tenemos un convenio con una asociación de Playmobil. Vamos a trabajar toda la parte histórica desde la llegada de los carmelitas, la huerta. Vamos a hacer una reconstrucción en dioramas. Alguna muestra museográfica que les vamos a presentar para que la estén contemplando es... la tenemos contemplada para el mes de julio. Muy bien. Entonces, para que nos visiten. O sea, el Museo del Carmen en asociación, en colaboración con esta compañía de juguetes, van a montar... Es una asociación de coleccionistas. De particulares. Particulares, es correcto. De este tipo de juguetes. Exactamente. Bueno, de esta marca. Ajá. Que van a hacer un bueno, creo imaginar que van a hacer una enorme maqueta. En principio... Tenemos 10 dioramas proyectados. Vientos, pues... Chicos, ya aquí me extralimité con mi expresión, pero muy bien, por favor visítenos, visiten el museo, ya oyeron de manera gratuita algunos días, sobre todo el domingo y días festivos, entonces no hay pretextos, ¿verdad? No hay pretextos para visitar el museo. Vayan. Vayan, por favor. Bueno, no me queda más que despedir, agradezco mucho a Mónica, Alberto, a Valentina, gracias por su visita, por su tiempo, por todas estas palabras. José Luis, ¿algo más que quieras agregar? No, ya seguimos en contacto para... nuestro próximo programa de Caminando por la Cultura. Como ya vieron, es un programa doble que llega a ustedes vía televisión y también los invita a este recorrido por los museos. Bueno, yo me despido, soy Jacinto Adano. Un saludo a nuestro director general, Ernesto Gutiérrez Garcés, que nos permite las facilidades para todo este programa. No se pierdan nuestra barra de programación, suscríbanse, activen las notificaciones, comenten, por favor,
y nos vemos próximamente. Hasta luego, muchas gracias.